Hola, soy Donatella Donato del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia y os presento un trabajo sobre cultura romaní desarrollado en el aula de la Facultad de Magisterio. La cultura romaní es una cultura transnacional y polifacética con diferentes matices que se ramifica en muchas tradiciones a lo largo de todos los continentes. La cultura romaní está formada por un conjunto de conocimientos desarrollado por la gente perteneciente a los grandes grupos de los romanís, Sinti, Calais, Manouche y Romanichals. Como maestra y pedagoga, creo firmemente que la coparticipación en el espacio social es posible gracias al reconocimiento y al conocimiento de las culturas, valores y cosmovisiones de todos los pueblos. Lo que presentamos es una propuesta pedagógica que hemos desarrollado en las clases de la asignatura de Organización del Espacio, Materiales y Habilidades Docentes durante este año académico 2023-24. Esta propuesta parte del acercamiento a la cultura romaní y después de haber leído, examinado y estudiado las diferentes etapas de la historia de este pueblo, hemos querido conocer algunos referentes internacionales y estructurar un material que pueda utilizarse en el aula para difundir este conocimiento. Surge así un conjunto de LAPUCs diseñados y estructurados por el alumnado y para el alumnado. Catarina Taikón, escritora, actriz y activista feminista sueca, fue una de las defensoras de los derechos humanos y, en concreto, de los derechos de los Roma en Suecia. Apasionada por la escritura, en 1963 publicaría su primer libro, una autobiografía cargada de un fuerte discurso antirracista, y posteriormente escribiría una colección de libros destinados al público más joven, los libros de Katitzi, que alcanzarían gran popularidad en la literatura infantil sueca. Elena Lakova nació el 22 de marzo del 1921 y fue la primera escritora romaní de la antigua Checoslovaquia, fundadora de la primera compañía de teatro amateur romano y la primera mujer romaní en terminar los estudios universitarios. Escribía: si pudiera nacer de nuevo, me gustaría nacer nuevamente como romaní. Me gustaría vivir de la misma manera que viví y hacer lo mismo que hice. Hemos tenido la oportunidad de hacer un viaje emocionante conociendo los referentes internacionales de la cultura romaní. Pero sobre todo, hemos tenido la oportunidad de entender que la cultura romaní es parte de la cultura de toda la humanidad, un patrimonio de nosotras, unidad que necesitamos recuperar.